¿Sabes que te puedes ir a la cárcel? ¿Sabes que necesitas licencia para volar en Nueva York? Está prohibido volar en Nueva York. ¿Por qué lo haces? ¿Tienes permiso para volar? Cuando yo llegué a Nueva York, chicos, mi sueño, mi objetivo, imaginaba volando mi dron arriba del Empire State, Times Square, World Trade Center, pero es casi imposible. Y aquí viene la pregunta natural, es ¿cómo vuela Henry su dron legalmente en Nueva York? ¿Cómo lo hace para no tener problemas cada vez que lo hace? Entonces chicos, comienzo diciendo que mi nombre es Henry, vivo en Nueva York y hago videos en Nueva York. Y en este episodio vamos a hablar mucho de dron. Bueno, muchachos, voy a ir a mostrarles pues dónde volar el dron. Nunca he hecho este video, me lo han pedido hace un montón. Y nada, pues hoy el estío está lindo, la semana va a estar nublada, así que en esos días lindos hay que aprovechar cuando hay buena visibilidad para volar estos avioncitos, ¿no? Que son tan requeridos acá en la ciudad. Es una historia larga, pero voy a ir a uno de mis parques preferidos para volar. Después vamos a movernos para otros lados y ahí vamos pues a hacer cositas. Siempre me pasa esto, el tren para aquí, tengo que correr. Y como les voy diciendo, volar en Nueva York no es fácil, mucha gente no lo sabe, pero a ver, tres cosas rápidamente que tienen que saber. Tu dron tiene que pesar menos de esos 250 gramos. Si pesa más de 250 gramos, tienes que registrarlo en la página de la FAA, que cuesta $5. Si quieres tener un vuelo recreativo sin tener licencia, no tienes que subirlo a ninguna red social. Bueno chicos, voy a contarles cómo nació mi amor por el dron. 2017 yo estaba en California con Megan y vi varios videos de YouTube donde mucha gente mostraba sus ciudades desde la perspectiva de un dron. Yo me enamoré de esa perspectiva, de esa habilidad de poder mostrar algo desde arriba y me propuse como objetivo comprarme un dron cual fuere, no importaba el tamaño. Claramente no me importó el tamaño porque me compré el dron más grande que existía en ese momento. Parecía un Uber Eats viajando con este dron, pero era lo que mi bolsillo pudo comprar. Era el DJI Phantom, de hecho que está acá arriba. Este de acá, miren lo gigante que es, miren el control como era. Y acá abajo tenías que, acá arriba tenías como un agarrador y así lo volabas y era súper común, la batería era gigante. Entonces chicos, me compré ese gigante y comenzó mi aventura con los drones en Estados Unidos, 2017, California. Es complicado chicos, es complicado porque casi que no hay opción pues para volarlo recreativamente. Lo que dice la FAA es que por más que tú no monetices, si tú subes tus imágenes a la red social, a cualquier red social, por más que tú directamente no monetices, la red social está monetizando y eso significa que tienes que registrar. Aparte pues eso significa que tienes que tener una licencia para volar en todo Estados Unidos. En Nueva York es un poquito más difícil todavía. ¿Y por qué digo es un poquito más difícil? Porque las tres reglas principales para volar es que no debes volar de noche. Primero, no debes volar de noche, no debes volar encima de personas y no tienes o tienes que pedir un permiso si vas a volar en espacios controlados. Todo esto, pues, si ustedes no lo saben, no lo tienen que saber, no van a volar dron. Pero si quieren volar dron en la ciudad de Nueva York, como yo lo hago normalmente, tienen que tener eso. Y primero chicos, primero quiero agradecer a todos mis Patreons, a todos los que me apoyan mes a mes a seguir creando contenido. Ya somos 21, Luis, Néstor, Lázaro, Guillermo, Luli, Yadira, Víctor, Itzel, Jorge, Mauricio, Carmen, Doris, Sarina, Blanca, Loludete, Arley, Fabián, Pablito, Katrina, Luis y Fernando. Gracias por confiar en mí, gracias por estar mes a mes y nada, de corazón, muchas gracias a todos mis Patreons. Y si quieren unirse al club, pueden estar en el club en el enlace que está en la descripción. Y si no, también me pueden ayudar muchísimo dándole me gusta, comentando ahorita, comentando, suscribirse y activando la campanita para destruir al algoritmo de YouTube. Bueno, continuemos. Y
¿Y por qué es muy difícil, Henry? Porque, a ver, en Nueva York, como es una ciudad tan poblada, no existe la manera de que no vueles arriba de personas. Salvo, como yo lo hago, vuelo en agua normalmente. Entonces ahí sí podrías, pues, escapar de las directivas de la ciudad de Nueva York. Pero si quieres volarlo en ciudad, en los edificios, es casi imposible porque siempre va a haber una calle y siempre va a haber personas. Así que volar dentro de la ciudad de Nueva York es muy complicado. Ustedes saben que yo tengo un Mavic Air. Este de aquí pesa más de 250 gramos, así que lo tengo registrado en la FAA. Primer paso para comenzar a volar. Segundo paso para comenzar a volar y ponerle tus videos es que tienes que tener licencia de piloto comercial. Bueno, segundo, lo primero fue lo de Patreon. Segundo, chicos, lo principal, básico para comprarse un dron en cualquier país, no solamente aquí, es saber las regulaciones de cada país. Estados Unidos tiene una de las regulaciones más estrictas en todo el mundo. Además, fue pionero en el tema de solicitar, pues, permisos para volar en su espacio aéreo. Yo, afortunadamente, he volado en muchos lugares del mundo. He estado volando en Tailandia, en muchas partes de Filipinas, en muchas partes de Indonesia y también Vietnam con mi dron. Y ahora último, hace un par de años lo volé por todo Sudamérica y no tuve mayor problema con volar drones por allá, porque la legislación hasta allá todavía son bastante, digamos, nuevas en este aspecto. Pero Estados Unidos es otro cuento. Es el día está hermoso, precioso, 16 grados. Dicen que es extraño, pero hay que disfrutarlo igual. A ver, hay dos aplicaciones que ustedes tienen que usar para ver esta cosa del dron. Una se llama Before You Fly, la otra se llama Air Map. Air Map sirve para pedir permisos cuando quieres volar en espacios controlados. Y Before You Fly es lo mismo que Air Map, solamente que es del estado, es de la FAA. Los dos funcionan parecido, uno es para pedir permisos, el otro es para cerciorarte de que tengan la información correcta los dos. Y nada, tienen que saber que una vez que están listos y claros de que pueden volar en el área, revisar su dron que esté completamente cargado, su teléfono que esté completamente cargado y que todo esté funcionando correctamente para que no pase nada, ningún accidente, que es lo que queremos prevenir con estas cosas, ¿no? Porque mientras que más gente tenga accidentes, pues más restricciones va a haber con el tema del dron, y eso es lo que no queremos, ¿no es cierto? Hoy está hermoso, ¿eh? Y Nueva York especialmente es una de las ciudades menos amigables para volar en todo el país. Es muy estricto con sus regulaciones para volar dron y es porque en esta ciudad viven más de 8 millones de personas y es casi imposible volar en algún lugar sin que tengas que volar arriba de alguien y el riesgo es mayor. Tienen que mirarlo, siempre tienen que mirar, siempre. Muchachos, es importantísimo que sepan que solamente pueden volar hasta 120 metros de altura o 400 pies y cuando vayan a aterrizar no haya nadie a su alrededor. Entonces, Henry, ¿cómo puedes volar legalmente en Estados Unidos, en Nueva York? Bueno, chicos, cuando comencé a meterme más en el mundo del dron, comencé a averiguar y vine a Nueva York, supe que debía sacar algo más que un registro para el dron. Tenía que sacar una licencia que si quería volar legalmente y tranquilamente también, porque la paz mental es muy importante para volar en la ciudad. Así que contacté con esta academia de pilotos comerciales para naves no tripuladas que se llama USA Drone Academy, donde llevé un curso para el examen de piloto comercial de drones en Estados Unidos. Entonces, este curso es un curso virtual donde puedes hacer preguntas y te pueden aclarar las preguntas en el momento. Y luego con los libros que te dan repasé y así fue como, pues, obtuve la licencia. Y chicos, quiero que aprovechen porque USA Drone Academy van a hacer un curso virtual para preparar a los nuevos pilotos comerciales de dron en Estados Unidos. El 17 y 18 de abril va a ser virtual, va a ser vía Zoom. Más detalles voy a dejarlo en la descripción para que puedan contactarlos vía Instagram o vía WhatsApp para que tengan más información. Y si estás en Nueva York o en los estados aledaños, van a hacer un curso presencial de inicio de vuelo en Nueva York el 24 y 25 de abril.
Aprovechen esto, chicos, porque tú sabes que Henry tiene un código resiliento que te van a dar 10% si te inscribes y dices que vienes parte mía. Díganme si quieren que haga un video sobre cómo generar dinero con el tema del drone. Y yo lo hago. Así que nada, chicos, tomen el curso. Interésense, es muy interesante tener licencia y poder volar con la paz mental de que nadie te va a decir nada. Continuemos. Y está bello, bello para volar, bello para caminar, bello para estar haciendo cosas en la calle. Nueva York y su primavera bella, está en todo. Bueno, vamos a entrar por aquí. Brooklyn Bridge Park, está cerrado. Ahora voy a ir a otro lugar, a otro parque que siempre he querido volar, pero no lo he hecho porque estaba muy lejos, así que hoy ya me he animado. Quiero ver el atardecer allá, así que vamos para allá. Para allá se ha dicho. Me encanta este parque, ¿eh? Este parque de aquí me gusta muchísimo. Mucho. Hola. ¿Qué tal? ¿Eh? Para el solcito ahí me... Yo sé que ustedes tienen muchas interrogantes. Por ejemplo, chicos, o Henry, si tengo mi dron que pesa menos de 250 gramos, como la ley lo dice en Estados Unidos, ¿necesito una licencia? Se supone que no. Que no tiene que registrarlo, se supone. Y la otra es que si el dron pesa más de 250 gramos, tiene que registrarlo sí o sí en la página del FAA, que cuesta $5 y te dura por 3 años. El registro no es una licencia de piloto, no confundan eso. Solamente es un registro que te da como una plaquita o un número de serie para identificar tu dron que está registrado con él. No sé, con esta vaina del FAA, que es... No es tan fácil, digamos, pero bueno. Sí, yo creo que... A ver, chicos, yo cuando comencé a volar drone en la ciudad aquí en Nueva York, pues tuve la idea de volar en el Empire State, en Times Square y todas esas vainas, pero las restricciones no te dejan, porque son lugares pues sumamente poblados de gente, no son aislados. Si ustedes ven un drone cerca volando de ahí, o lo está haciendo ilegalmente, o lo está haciendo con unos permisos súper especiales para volar arriba de personas, porque se puede hacer sí, pero con permisos especiales para volar arriba de personas. Esto va a cambiar pronto, sí, pero por ahora se tiene que pedir como un permiso hiper especial, que yo no lo tengo. Yo tengo la licencia nada más, y aparte tengo que sacar un permiso, imagínense. Por eso es que jamás van a ver en el canal, salvo que compre las imágenes, drone arriba del Empire State o del Observatory. Hay lugares muy delicados para volar también drone por el tema de los ataques, así que no, ni idea, A ver, chicos, vamos a hablar ahora de aplicaciones. Hay tres aplicaciones, hay más quizás, pero tres aplicaciones que yo uso que son importantísimas a la hora de volar un dron en Nueva York. Fuera de plano, si ustedes son turistas y quieren volar aquí, es súper complicado si su dron pesa más de 250 gramos. Si tiene un Mavic Mini, quizás lo pueden hacer, pero ustedes van a volar con miedo porque acá las regulaciones son grises. Lo mejor es tener licencia, la verdad que sí. Segundo, aplicaciones que yo uso para volar drone en cualquier parte de Estados Unidos, específicamente en Nueva York, es Before You Fly, que es una aplicación que la ha desarrollado la FAA, que es la agencia del estado, que te permite ver qué zona puedes volar y qué zona no puedes volar. Es súper buena, tienen que bajársela en caso que tengan la licencia o sean, digamos, hobby, quieren volar en Estados Unidos o quieren volar en Nueva York. Acá te dice qué áreas son las áreas que puedes volar. Por ejemplo, acá estamos viendo áreas que están en azul, que son áreas controladas, clase B, y las áreas en amarillo también son áreas controladas, que ustedes tienen que saber pues qué significa cada área, ¿no es cierto? Esto te lo da el curso, por eso se llama un curso, porque te enseña todo esto. Y a ver, la segunda aplicación se llama AirMap. AirMap es muy parecido a lo que es Before You Fly, solamente que en AirMap sí puedes pedir permisos. Por ejemplo, para la gente que tiene licencia o para los que no tienen licencia y quieren volar en un área regulado, aquí te da la opción de pedir permisos. La información es muy parecida a la que te da Before You Fly, solamente que acá sí puedes crear mapas de vuelo
puedes programar tus vuelos y pedir permisos a placer. Yo voy a tocar ese tema más hondo en otro video, yo creo, pero por ahora tienen que saber que esto funciona así. No en todos lados se puede volar, no en todos lados puedes levantar tu dron y pues, hacer imágenes de la ciudad. Claramente tienen que saber dónde se meten. Y la tercera, chicos, la tercera que les va a servir muchísimo, se llama... La aplicación se llama UAV Forecast. UAV Forecast es una aplicación que les va a servir para saber si es bueno volar el día de hoy. Mira, el día de hoy me dice que no es bueno volar. Y a la hora que es el amanecer y el atardecer, te dice el viento a cuánto, que está a 33 km por hora. Está muy agresivo. Si tú vuelas ahorita se te va el dron, pero hasta Cusco. Y la visibilidad es buena, pero el viento está muy agresivo, así que no se puede volar en estos momentos. Son estas cosas que tienes que saber para poder volar. Y estas cosas son las que te da un curso a la hora de saber cómo entender estas cositas que te dicen las aplicaciones, porque no todo el mundo puede entenderlas de primera solamente abriendo la aplicación. Exactamente. Volar en Manhattan son las de las cosas que todo el mundo piensa, pues volar en Nueva York es volar en Manhattan, Times Square, Empire State, cosas así. No es fácil, casi imposible, pues no se los recomiendo, no se metan en líos. Existen varias reglas que deben saber para volar drone, no solamente en Nueva York, en general. Entonces, no se puede volar por ninguna manera, los pilotos que saben, no se puede volar arriba de personas. No se puede volar arriba de personas, no se puede volar de noche. Y si vuelas después del atardecer, tienes que tener unas luces anticolisión que tienes que agregarlas a tu dron. Y si no tienes las luces, está prohibido. Así que tienes que tener un permiso especial para volar de noche o volar en ciudades arriba de personas. Y es un poco difícil hacer estos permisos. Aparte de la licencia, ¿eh? La licencia no es que tengas licencia y te permite volar en cualquier lado. El vuelo máximo, la altitud máxima en casi todo Estados Unidos es de 400 pies o 120 metros de altura. Está bien que tu dron pueda elevarse a 2000 metros, pero no puedes llegar tan alto porque hay cierta limitación con el tema de vuelos de helicópteros, de aviones y cosas. Y más en una ciudad como acá, que hay, pues, hay líneas imaginarias de pasos de helicópteros y aviones que son como carreteras aéreas, ¿no es cierto? Entonces no puedes volar muy alto porque si causas una colisión, te puedes ir al... Y siempre, 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 estas son cuatro reglas básicas para que ustedes sepan, siempre el dron tiene que estar dentro de tu línea visual, no puedes perderlo de vista. Es por eso que solamente te dejan volar a cierta distancia y hasta cierto metraje. No puedes tenerlo el dron y mandarlo de aquí hasta Manhattan. Porque pues puedes causar algún alboroto o algún daño por ahí. Y si causas algún daño, pues te vienen las multas bastante grandes. Así que, ¿por qué no se puede volar en Manhattan? Porque Manhattan, en cada esquina, en cada lugar, siempre hay personas. Siempre hay personas. Entonces es muy complicado volar en Manhattan porque siempre vas a estar arriba de alguien. Es por eso que pues la gente que quiere volar puede volar arriba en los ríos, al costado, arriba del agua. Pero ahora mismo, como pueden ver, hay una... En Before You Fly, esto no sale en Air Map, que es súper raro, pero en Before You Fly te dice que ahorita estás en los ríos, están con restricciones. Salvo que seas, te vayas al sur de Brooklyn y puedas volar por ahí, los ríos ahorita están con restricciones, no se puede volar. Ahí ven que pues hasta cierta parte, Queens, por ahí se puede volar, pero tienes que pedir un permiso especial porque pues ahí está cerca del aeropuerto de La Guardia. Air Map no te dice lo mismo, pero acá sí te dice esto, así que supongo que hay que hacerle caso al del estado, ¿no? Es confuso. Se supone que en las partes blancas sí se podría volar, pero como es ciudad, hay gente, no se puede. Si encuentras un lugar que sea fábrica, quizás no hay gente, yo creo que es más probable. Pero como les digo, es muy gris todo esto. Es muy gris. Lejos, ¿eh? A la calle 111, Queens. Acá hay un parque que se llama Flushing Corona, donde se puede volar. Ahí les cuento más, pero está lleno de gente.
Bueno, hay varios parques, ¿eh? Hay parques que están más cerca también, pero yo quería conocer este parque en general. Quería conocer este parque en específico, el Parque Corona, el Mundito, y por acá está cerca también, creo que está cerca, ¿saben qué? Es donde juegan el US Open, el torneo ese famoso de tenis. A mí me encanta el tenis, está por aquí, yo sé. Pero el parque se puede volar. Así que si ustedes, digamos, son de las personas que quieren volar sí o sí en Nueva York, pero no quieren arriesgarse a tener una multa, pues les recomiendo que busquen los parques. Se los voy a dejar en la descripción. Pueden venir a este es gigante y este es lindo. Está un poco lejos, sí, una hora, casi una hora desde Manhattan. 40 minutos, digamos. Pero parece que está lindo, ¿eh? Acá está. Ah. Entonces Manhattan no se puede, por ningún motivo no se puede, y aparte yo no lo haría, chicos, porque hay tanto edificio y tanta interferencia en ese lugar que tu dron se iría volando solo un flyaway que le dicen en segundo, porque tú sabes que tienes que tener buena señal para volar un dron en cualquier momento, y si tienes mucha interferencia tu dron se puede bloquear y se va para La Habana. Así que no lo intenten, solamente les digo, no traten de hacer, no ahórrense problemas. Aparte, si son turistas va a ser peor. Yo sé que todo el mundo se siente perseguido y paranoico, yo no lo recomiendo. Preferible que vuelen con alguien que tiene licencia. Pueden pagarle a alguien por un vuelo. Mira, acompáñame, porque eso se hace. Para las personas que tienen licencia, hacen eso, te cobran por hora y supervisan tu vuelo. Tú eres el piloto en comando y el otro es el operador, que es súper interesante, ¿no? Pero sí, es todo un área de trabajo y de expertise, como le dicen aquí en Estados Unidos. Y es un súper, para los que ven esa parte, súper negocio, ¿eh? También yo creo que, pues, si te interesa, lo pueden hacer. A ver, muchachos, por un momento me asusté porque vine hasta acá y no me dejaba volar, no me dejaba sacar el permiso, me decía que no podía. Y es que hay ciertos lugares que tienen, son espacios controlados o espacios restringidos, que tienes que sacar un permiso, y ese permiso te permite volar a cierta altura. Por ejemplo, aquí que estamos cerca del aeropuerto, me pareció súper raro que me dejen volar aquí. Puedo volar solamente a 25 metros de altura nada más. Imagínense esa bola de ahí, un poquito más arriba, porque los aviones están muy cerca, la guardia está muy cerca. Intenté volar a más de 100 pies, que serían como 35 metros, y no me dejaba, me rechazaba la autorización. Y luego que bajé, te dicen ahí, tienes que bajarle la altitud, me dejó volar. No es tan fácil, tienes que saber un poco de cosas para volar en Nueva York. Sí, en Estados Unidos puede ser un poco más sencillo porque las ciudades no son tan grandes, tan pobladas como esta, pero vamos a darle, vamos a ver. Este parque está precioso, ¿eh? Chicos, para que vean, pues, que no es tan fácil, no es tan fácil volar en Nueva York, ¿eh? No es que tiras el dron para arriba y ya. Es por eso que ese curso, pues, me sirvió un montón a mí, me sirvió, me abrió los ojos, me abrió la cabeza, y dije, pues, necesitaba aprender muchísimo más. Si se quieren ahorrar problemas, si ustedes son turistas, es complicadísimo que la saquen porque necesitan una residencia aquí, pero si viven aquí, yo creo que les convendría muchísimo. Hay mucho dinero, ¿eh? Volar aquí con licencia, y todo lo que les he dicho en este video, pues, tómenlo con pinzas también, porque es mi experiencia, es lo que yo les puedo decir. Hay muchas más experiencias también, pero nada, hasta que se acaba el día aquí. Pero bueno, en la ciudad de Nueva York, desde aquí, me ha encantado este lugar, ¿eh? Me ha encantado mucho. Es un parque gigante, hermoso, el museo aquí, atrás el mundo, ahí está el US Open. Me ha encantado. Perdón que me salga del tema, pero me ha encantado este lugar. Ahora, el dron en Nueva York sería un lujo si se puede volar libremente, pero imagínate esas tomas que se haría en Manhattan. Pero hay que saber las limitaciones. Hay una manera que sí se puede volar el dron, chicos, y hay cinco parques que se los voy a dejar también en la descripción, que se puede volar, o están diseñados o han sido, digamos, destinados para el vuelo de dron legal. Si no tienes licencia o quieres practicar, puedes ir a estos parques para volar. Son parques diseñados o estructurados o distribuidos
para volar drones en esos lugares, así que están controlados. Pues son 5 parques en la ciudad, uno está al sur, está en Queens, en Brooklyn, en Manhattan 9, me parece hay uno en el Bronx, pero nada. Es complicadísimo todo este tema del drone. Ahora estamos en el estado de Nueva York. Y normalmente en el estado de Nueva York no deberías tener problemas para volar, porque todo ese menjunje de información que les acabo de dar tiene jurisdicción solamente en la ciudad para volar drones. Así que si salen de la ciudad de Nueva York, puede ser que tengan más suerte para volar su drone. Hola chicos, ustedes han tenido preguntas, pero bastante buenas la verdad, y vamos a responder ahorita a Aldar Espinosa. Yo creo que todos preguntamos lo mismo, qué permisos, de qué tipo de dron se permiten. Cualquier tipo de dron menos de 50 libras, que deben ser como unos 22 kilos, más o menos 23 kilos, porque si no, se consideran, tienen otra clase, no tengo idea en esa parte, no conozco tanto. Pero sí, se puede volar cualquier dron que esté menos de 20 kilos, pero tienes que tener licencia, y esa licencia tienes que sacar permisos, depende el área donde quieras volar. Usando esas aplicaciones lo pueden saber. Yo uso el Mavic Air Luno, pesa como 500 gramos, así que necesito registrarlo y necesito una licencia para volar aquí, porque yo monetizo mis imágenes con el tema de YouTube. Todo el mundo pregunta por el tema de permisos. Soberana Valkyria también pregunta cuáles son los lugares permitidos. Los lugares permitidos son los donde se puede volar de acuerdo a la aplicación. Tienes que tener la aplicación para saber, no lo conozco de corazón todo, pero ahí ves a ver los colores, de acuerdo a los colores tienes que saber que se puede volar. Todo eso te lo enseña la experiencia y los cursos en caso quieras tener la licencia. No se puede volar, por ejemplo, las restricciones. Hay lugares que tienen lugares rojos, que tienen restricciones temporales. El edificio de Trump en la Quinta Avenida estaba con restricción temporal. Era la residencia registrada del presidente de Estados Unidos. Entonces estaba lleno de agentes secretos por ahí y no se podía hacer nada. Igual no se puede volar por ahí porque hay gente caminando todo el día, así que es imposible. No puedes volar dron en espectáculos o conciertos o estadios, porque estás volando arriba de personas, así que es imposible volar eso. No puedes volar el dron mientras estás en un vehículo, tú manejando vehículo y volando el dron, no se puede, es ilegal. Yo creo que sí, todo el mundo dice sobre las multas. Yo creo que la multa principal, el policía, por ahora, lo que hablé con uno, me dijo que lo que primero te hacen es bajar el dron, te dicen por favor que bajes el dron, que está prohibido, y si tú le explicas que tienes licencia y esas cosas, por ahí que te pueden dejar pasar. Yo creo que lo tendrían que hacer, pero yo, como les expliqué en todo el video, son temas grises, claro, confusos, el tema estatal, federal, ciudad, yo no lo conozco tan bien esas legalidades, así que hasta ahora me ha ido bien cuando saco mi licencia y tengo el permiso en caso requiera el permiso. Y nada, creo que ya respondí con el video, he respondido creo que la mayoría de preguntas que me dicen aquí, pero chicos, gracias por preguntarme, pero chicos, nada, muchas gracias por ver este video, muchas gracias, espero que les haya instruido, les haya pues aclarado y no confundido más. La verdad que mi intención fue aclararles el panorama, no confundirlos. Voy a dejar toda la información siempre en la descripción, y gracias a los patrones de nuevo, y les mando un abrazo gigante. Todos les mando un abrazo gigante. Denle me gusta, suscríbanse, comenten, activen la campana. Y si tienen alguna pregunta sobre drone, síganme en Instagram, coméntenlo aquí que también lo respondo, pero en Instagram es más fácil, o síganme en Twitter. Ustedes saben dónde me siguen. Gracias por ver, gracias. Chicos, gracias, los quiero. Chao. Chao.